Hola, les habla Alfredo Jacomino. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martí. En medio de un significativo rebrote de la pandemia de coronavirus en la isla, el régimen cubano promociona a Cuba como el lugar donde los turistas podrán encontrar playas, mojitos y vacunas contra el COVID-19. Ivette Pacheco informa. A través de un mensaje publicitario, la televisora Telesur insta a los turistas a viajar a Cuba, donde encontrarán playas, Caribe, mojito y vacunas contra el COVID-19, precisamente cuando la isla alcanza cifras récord de nuevos contagios. En opinión del biólogo y activista Oscar Casanella, este material audiovisual es escandaloso. Además, dijo a Radio Martí: el video de las peores cosas que tiene, por supuesto, es la invitación a los turistas a vacunarse aquí en la isla. Lo que no me queda claro es cuando Vicente Vérez dice que invita a los turistas a vacunarse en la isla. El gancho ese de vacunarse en el país a los turistas implicaría estancias además largas, porque normalmente las vacunas necesitan al menos dos dosis. Así es. En el video de Telesur, el director del Instituto Finlay de La Habana, Vicente Vérez, asegura que la isla planea producir al menos 100 millones de vacunas contra el COVID-19 e invita a los turistas que lo deseen a vacunarse en Cuba. Seguidamente aparece el mensaje: playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en el mismo lugar. Según Casanella, esto es un mensaje que debería dar el ministro de Turismo, no un científico como Vérez. Es un video muy poco serio. Me sorprende que hayan escogido y que él se haya prestado para hacer esa propaganda turística a Vicente Vérez. Creo que eso le hubiera tocado mejor al ministro de Turismo o a cualquier otra persona, pero no a él. El video, con son de fondo, afirma que a pesar del bloqueo, Cuba tiene 4 vacunas en fase avanzada, mientras al cierre del 26 de enero, Cuba reportaba 826 muestras positivas al COVID-19. El video publicitario emitido por Telesur termina diciendo: ¿qué te parece esta oferta? ¿Viajarías a Cuba a vacunarte? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Uno de los raperos más populares anunció la realización de un concierto a través de las redes sociales para manifestar su solidaridad con un colega artístico que se encuentra encarcelado por el régimen castrista. Roxana Romero tiene los detalles. Títere con corbata, que asesino a sueldo, una copia de Fidel barata, comunista, chapucero, tú no eres... El rapero contestatario cubano Michael Castillo Pérez, mejor conocido como El Sorbo, anunció que realizará un concierto online mañana con motivo de recaudar fondos para el cantante Denis Solís, que se encuentra encarcelado desde noviembre de 2020, acusado por el régimen castrista de desacato y condenado a 8 meses de prisión. El Sorbo estrenará su nuevo álbum titulado Contra la Dinastía Castro y, según informó en su perfil de Facebook, el evento se llevará a cabo a las 11 de la mañana, hora de Cuba. El rapero dijo textualmente: mediante este concierto, el régimen Castro Canel sabrá que yo vendo arte y mis hermanos, los de verdad, los que me apoyan, lo compran. Nuestra madre está sufriendo por sus hijos y ellos. El 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí, en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva, el día de su natalicio, lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada a la libertad de Cuba, ¿entiendes? Para poder conectarse al concierto, los interesados deberían acudir a la página de Eventbrite. Días antes, El Sorbo declaró en su página de Facebook que seguirá luchando por las libertades en Cuba. Seguridad del Estado no me diga más que mis directas van a seguir. Mis directas van a seguir. Porque mis directas no son mercenarias, mi directa es simple y llanamente mostrarle al mundo lo que está pasando en Cuba. Mostrarle al mundo lo que está pasando en tu campo de concentración, porque tú hiciste de mi país, de mi islita bonita, un islita triste. Tú hiciste de mi país un campo de concentración, no lo hice yo. La detención de Denis Solís el pasado mes de noviembre y su juicio por expulsar a un policía que entró a su casa sin autorización ni mostrar orden judicial
impulsó a integrantes del Movimiento San Isidro, del cual Solís es miembro, y a otros activistas a que realizaran una serie de protestas para reclamar su libertad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. La administración del presidente Joe Biden advirtió al régimen de Nicolás Maduro que no dejará pasar por alto las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Alejandro Margano Santelli amplía. Poco después de que el Senado confirmara a Anthony Blinken como nuevo secretario de Estado, la vocera de la Casa Blanca recalcó que la administración Biden se centrará en hacer frente a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y que, de acuerdo con la ONU, ha llevado más de 5.4 millones de venezolanos a abandonar su país. Al respecto y frente a la nueva oleada de migrantes que huye de la crisis, el gobierno de Perú y el ecuatoriano han cerrado sus fronteras. Tenemos un despliegue tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano. También hemos observado tropa ecuatoriana de los dos lados de la frontera y creo que eso muestra que estamos haciendo un esfuerzo conjunto para garantizar que cualquier paso de un lado a otro sea por la vía legal y por la vía correcta. Y es que las autoridades peruanas controlan el crecimiento de la pandemia y ofrecen garantizar la integridad y salud de decenas de migrantes venezolanos que caminan por sus fronteras desde Venezuela. Hay personas aquí. Esto no es un tema únicamente de contrabando, de un ilícito. Aquí hay personas y tenemos que garantizar que los derechos y además y la vida de todas las personas involucradas sean cuidadas. Mientras el mundo llegó a los 100 millones de casos de COVID-19, en Venezuela los últimos 413 nuevos contagios certifican que el COVID sigue latente. El oficialismo ahora dice que el producto que ofrecen, las llamadas gotas milagrosas o carbativir, será distribuido masivamente. A partir de esta semana comienza la producción masiva del carbativir. Yo tengo esta semana una reunión con todas las autoridades de salud del país, más de 600 líderes y lideresas del sistema de salud, y vamos a establecer el sistema de distribución directa para que todos los CDI del país, todos los hospitales, todos los ambulatorios tengan el carbativir por cientos. La oposición venezolana denunció que más de 2.000 personas han fallecido a causa del COVID frente a las 1.148 según el régimen. Muchos creen que el producto que ofrece Maduro es un engaño. Como trabajadora de la salud, o sea, yo estoy de acuerdo que sea una vacuna, nada de gotica, de gotita, porque eso no, yo pienso que eso no tiene ninguna efectividad, pues. Y estamos viendo un problema de salud bastante fuerte. Otras sin dinero, sin trabajo y con pocas oportunidades se aferran a las promesas de Maduro, que incluyen medicinas de Rusia, China y Cuba, además de estas cuestionadas gotas que promete distribuir gratuitamente. Tenemos que verlo de forma positiva porque si, es como te digo, si los científicos estudiaron esas gotas y si van a funcionar por lo menos con las personas que están enfermas en los hospitales contra el coronavirus, o sea, y si les va a funcionar, mira, bienvenido pues. El doctor David Bolguer, el profesor de enfermedades contagiosas en la Universidad de Minnesota, se refirió al carbativir, producto que Maduro dice acaba con el COVID-19 en un 100%. Si no se está probando y en realidad no están publicando los datos, esto es, al igual que con otras cosas, la gente que intenta vender, ya sabes, algunos frijoles mágicos como solución a un problema complejo. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. Todos los detalles de estas y otras noticias en las plataformas de Radio Televisión Martí.